Bueno, gente, continuamos con el álbum de nuestro colega Farruko. Ahora toca Una Lágrima. La segunda canción con mayores views del álbum. Digo, ¿qué pasa? No sé. Una Lágrima tiene pinta de canción triste, ¿vale? Tiene pinta de canción ahí. La anterior no era triste del todo, si tenía su ritmillo, ¿eh? Era, yo creo que va a ser la mejor del álbum. Era un ritmo caribeño. Era la leche la canción, de verdad, la sensación del bloque. Si no lo habéis visto todavía, os aparecerá una tarjetita o iros a mis vídeos, ¿vale? Porque está al anterior a este, ¿vale? Una pasada, en serio. Y nada, vamos con Una Lágrima. Espero que si os mola la reacción, básicamente deis vuestro like para que yo vea cómo mola y os suscribáis, ¿vale? También tenéis mi código de creador, ¿vale? Anthony Medio, todo en mayúsculas. Y mi Instagram también por pantalla, por si queréis darle ahí también a fuego. Y nada, no, vamos con Farruko, Una Lágrima, pero ya de ya. ¡Let's go! ¡Vámonos! A ver, espérate. Esto es un cementerio. No sé qué pasa, estoy bastante rayado. Y pinta de ser más tristilla, pero yo creo que le va a meter otro ritmo. Está como música épica, te lo prometo. Está música épica ahí, está entrando con música épica. Y dice, ahora empieza a transformarse, ¿vale? Y nos deposita otra vez su miembro sobre la mesa. Y dice, espérate, que mientras dure la canción lo tengo aquí. Vamos a ver qué pasa. Ahora. Sí, amigos, sí, ha entrado con música épica, pero en cuantito he visto que iba subiendo y que iba a hacer una especie de drop, o sea, ha entrado con el beat típico de reggaetón, o sí, bueno, es reggaetón básicamente, y bueno, mi colega, bueno, como se la está sacando en este álbum, o sea, ese beat, tío, de ese beat, de verdad, muy bien hecho la subidita ahí, poquito a poco, ¡pin! Y además, que no ha tardado tanto como otras canciones que al principio empiezan ahí con la musiquita, no sé cuánto, y luego ya empieza a cantar. No, aquí ha cantado desde el principio. Y eso, la verdad, lo valoro bastante, porque en plan, para nosotros que reaccionamos y tema de copyright, nos duele mucho menos. O sea, desde el principio, pam, ¿sabes? Y empieza. Así que nada, vamos a seguir Una Lágrima. Con Una Lágrima. Es que no se habla, gente. Oh, si no le honro el nombre, o si no le... Sí, bueno, que si no le honro a una persona que no sé el nombre, ese hombre humilde que como tú pocos son. O sea, es como en plan, sí, what the hell, tío, es increíble. Por cierto, ahora que podemos ver la foto, yo creo que peluquín no es, ¿eh? O sí, no. No sé, gente, es que últimamente ando con las paranoias sobre este hombre y sobre los bulos que está ahí en internet, porque es que es increíble la que se está liando, o sea... Y por cierto, eso del modelo de su vocabulario va a estar en todas las canciones y mola mucho la F, ¿eh? De Farruko, o sea, gran estilo para los videoclips, sí, en serio. Este estilo de los videoclips no lo había visto en ningún lado. Letra de otro, por ahí el título, Farruko. Guapo, guapo la distribución. Y en ocasiones y en montones, como en el mismo plato. Y está hablando de alguien. O sea, está hablando de alguien que seguramente haya fallecido, muerto, como lo queráis decir. Porque está en el cementerio. O sea, está hablando de alguien que se le ha muerto, tío. Qué turbio. O algo así. Qué turbio, ¿eh? O sea, pray for el chavalito o lo que sea. O sea, what the fuck. Qué rayada, tío. Va subiendo otra vez tranquilamente, va otra vez con él. Y va subiendo ahí tranquilamente, qué guay. Se va colgando hasta que, pam, entra otra vez el beat. Guapísimo, tío, guapísimo. Mis likes. Por cierto, siempre los vídeos están en descripción, nunca lo digo, pero es que claro, se me pasa. No, siempre los vídeos, he dicho nunca. Bueno, siempre los vídeos están en la descripción, ¿vale? Si queréis verlos sin cortes ninguno, ya sabéis, están ahí. Pero bueno, si habéis visto una reacción es porque queréis que comente más o menos el tema, ¿no? Así que nada, vamos a darle fuerte. ¡Ole! ¡Ay, cómo me hace falta nananeo y el pumeteo! Hostia, tío, sabe hacerlo muy bien. ¿Habéis visto cómo ha entrado? Y entra el beat ahí. ¡Ja, ja! ¡Qué
Qué guapa, tío, qué guapa. Qué sacada de Vitito Farruko. Vale, ahí sí se la he hecho. Ahí sí se la he hecho porque va con el en las terminaciones y se la está haciendo muy bien porque le queda muy bien con la base. O sea, con el beat ahora mismo le queda perfecto, perfecto como lo está haciendo. O sea, ahí me ha parecido, te lo prometo, guapísimo. El manito se fue, maldito destino tan cruel, porque no a mí en vez de a él, Dios llévame para volverlo a ver, pero se fue. Se le ha ido el manito. El manito puede ser el hermano o un compañero de trabajo o no sé. Explicarme si podéis esa historia, ¿vale? Porque la verdad, joder, es impactante, ¿vale? Que le haya hecho una canción a alguien que se le ha ido, ¿vale? O sea, y además está diciendo que ojalá se fue, hubiera sido él, no sé cuánto. ¿Sabes? Los típicos arrepentimientos que todos tenemos. Pero básicamente explicarme si le ha pasado algo. Pero no sé, es que no estoy informado de ese tema. Así que nada, vamos a seguir, que me he quedado flipado. Vale, va entrando y le gusta mucho hacer la entradilla épica. Ya ha hecho dos veces, tres veces la entradilla épica, le gusta mucho la entradilla épica y luego ya sigue con el beat. O sea, me mola mucho, tío, me mola mucho. Tiene mucho flow la canción, tiene mucho estilo, pero tiene un mensaje contundente, tiene un mensaje contundente y lo sabe expresar muy bien, lo sabe expresar muy bien, lo ha hecho muy bien con esta canción, la expresa muy bien y la verdad este álbum va cada vez a mejor. O sea, lo digo en serio, esta canción está muy guapa. ¿Habéis visto? Se le ha ido algún manito, o sea, no sé si era su hermano de familia o su hermano cantante o lo que sea, pero no conozco que haya muerto ningún cantante así cercano a Farruko ahora, así que será su manito de verdad, así que nada, todas mis condolencias y what the fuck, tío, que le haya hecho una canción, qué guay, serio. ¡Ole, tío, qué cancionaza! ¡Ole, qué bien hecho! ¡Pum! Bravo, tío. Muy guapa, de verdad, muy guapa, muy bien hecho. O sea, me parece interesante, cuanto menos interesante. O sea, que nos haya hecho una canción sobre alguien que se le ha muerto cercano es muy impactante y además lo ha sabido expresar muy bien, con muy buenas palabras. Y nada, sacada otro temazo de Farruko. Y nada, eso, espero si os ha molado, gente, dejad ese like tan bonito, ¿vale? Y nada, suscribiros si os ha molado, básicamente. Y bueno, gente, ya tenéis el segundo vídeo del álbum de Farruko. Tenéis el anterior, de verdad, ir a verlo la recopilación este de vídeos, todo guapo del álbum. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. Chao, gente.